Avísale antes tu papá, porque si no... Programarlo antes, porque... No hay prisa relativamente. Cuanto antes lleguemos mejor. Vamos a ver si llegamos ahora a las 9 de la noche. ¿Tú? Llegamos a Puebla. ¿A Puebla? ¿Qué Puebla? A mi pueblo. Y si vamos por Plasencia, eso conduce todo el pueblo. ¿A Puebla? Ostras, pues genial. Pues Jorge, vamos ahí, ¿no? Papá, es que vamos a ir ahí. Es sorpresa, era sorpresa. Vamos a ir a Extremadura, hombre. Por eso, Marimar y Carlos han ido mucho antes. ¿Qué? ¿Qué dices, papá? Que te estoy filmando todo el rato. Que vamos a ir a tu pueblo, hombre, que tenemos reservado ya todo. El fin de semana. No haga caso, José Luis, no sabe lo que se dice. ¿Eh? ¿Cómo que ya lo sabes, papá? Entonces no hubiésemos ido por aquí. Estamos yendo hacia Extremadura, hombre. No lo sé. Ahora no se lo creo. A ver, ¿por dónde te lleva, papá, a ti? O sea, él me lleva por donde los rodillos. Pues vamos a ir allá de San Pedro. Pues eso te digo, que hacia aquí no se va, hacia tu pueblo, has dicho. No sé, hacia... yo no sé de qué año te dejo, pero de los otros días. Volvemos a las cuevas y a las y a la piscina natural. Es que yo, la verdad, es que yo me hubiera dado la vuelta, ¿eh? Cuando sabéis la cuenta. Porque ahora, como tengamos que ir con estas... Ahora, hasta que no lleguemos al señor de San Pedro, que son no hay desvío. 50 kilómetros, no va a haber...
estamos en la playa de Orellana la Vieja, que es un embalse que hay en Extremadura. Está al lado del pueblo de mi padre. Estamos en unos apartamentos. Súper chulo. Ya os enseñaremos fotos. Tienes que hacer plan dentro. Ya métete ya. Ay, está fría. Estás así, a esa altura estás. Yo creía que eras tan caliente. Venga, métete tú, Marce. No, y Jorge, mételo. Ahí estás de pie, ahí estás de pie. No, estoy de pie así. Ah, bien. Mamá, ¿vienes a meterte? Ya, váyate, que tú también eres valiente. Sois unos cobardes. No, tu madre es valiente, pasa que no se atreve. Cobardes.
O en los pasajes también. Los pasajes. Los tapones. Es que refleja el sol y no veo la pantalla bien. La calle nueva que se junta con esa otra se junta a la calle. Es el pueblo gira a la derecha, entonces al final de la carretera gira a la derecha. En esta calle estaba la casa del papá, bueno, en esta o por aquí, pero por ahí. De montaña. Aquí había una escuela que estuvo aquí, que tuvo la madre de directora. ¿Ah? El pueblo sigue. Todo cuesta también, ¿eh? Madre mía. Y aquí es donde es muy bonito, ¿eh? Aquí es donde nos hospedamos. Ah, muy chulo. Ah, pues está muy chulo, ¿eh? Era alguien más contento, era precioso. Y aquí aparcaba. Y aquí aparcaba. Ay, mira qué bonito. Esto es la iglesia. Y ahora la han hecho en el centro. La derecha. ¿Cuál vive el médico? En la amarilla. Esta zona bonita, ¿eh? Mira qué patio. ¿Compañía San Antonio? Sí, ese casal todo de blanco que se mueve de hacia allá. Sí. ¿Ah? Ah, pero nos vamos a pasar. Sí. Esta casa. Todo blanco, todo esto blanco. Ah, es que la verdad. Las carreras de frontón, los caballos que van por aquí. Por muchos sitios, por la casa donde hemos ido, que decía que era la que estábamos. No, son casas muy estrechas, la gente que lo ve desde los balcones. Tenemos que ir por donde hemos entrado, lo que nos hemos subido. Y ahora izquierda, ¿no? Ahora, en esa dirección. Y ahora a la derecha.
Ahora lo explicaré. Pasa que está esto más que cuando vinimos el otro año. Casi no se corta. Las puertas, las habitaciones y todo eso. Esta entrada nos lleva directo. Entonces,
hacia Valencia, nos quedan 124 kilómetros a recorrer. Es decir, como subir y bajar a Puebla, creo que 4 veces. A las 7:17.